Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este miércoles, ya miércoles 12 de febrero del año 2014. Transmitiendo en esta noche desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes. Estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Lo voy a invitar a que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y, por supuesto, en el sur de Veracruz. Y bien, hoy es el día, por supuesto, del espacio deportivo. Dentro de algunos momentos ya está con nosotros Miguel Rasgado Osorio para llevarle la información de los acontecimientos y también Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. No se lo pierda, por supuesto, todo esto a través de su canal Imagen y Política. Bien, estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana, como les habíamos dicho, y agradeciendo el favor de su atención y que una vez superados los problemas que tuvimos ayer con el internet, bueno, estamos aquí para iniciar de lleno con las noticias. Fíjese usted que hoy bajó a su última morada hace un par de momentos en el Panteón Municipal de Villa Allende nuestro compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fuera reportero de los periódicos Liberal del Sur y Notisur, quien fuera encontrado el día de ayer en una fosa clandestina en el municipio de La Chuapas, en la comunidad J. Mario Rosado. Hoy, compañeros, amigos y familiares estuvieron presentes en Villa Allende para dar cristiana sepultura. Ahí estuvo acompañando a los familiares y a los compañeros periodistas el presidente municipal de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, quien asistió en calidad de primera autoridad de Coatzacoalcos y también como amigo del gremio periodístico, en donde reconoció, por supuesto, pues este sacrificio que se ha tenido y pidió por el descanso de Gregorio. Además, también dijo que es necesario reforzar la seguridad en Coatzacoalcos y que su gobierno seguirá respaldando las acciones y demás, invirtiendo en la adquisición de más equipo de seguridad que permita poder llevar a cabo pues algunas mejoras en beneficio de la seguridad de nuestro municipio. Así ha dicho precisamente el alcalde durante el día de hoy al llevar a cabo pues ya prácticamente este entierro que se ha llevado a cabo hoy en el Panteón de Villa Allende, en el que ha estado la familia, la señora Carmen y por supuesto sus hijos, que han estado pues prácticamente pues ya con este dolor que ha significado la muerte de Gregorio Jiménez de la Cruz y hoy ha tenido lugar allá en Villa Allende, como le hemos comentado. Y bien, precisamente también hoy con algunas imágenes, Pepe, si ya tenemos ahí a continuación de este hecho y deseamos que Gregorio Jiménez de la Cruz, bueno, pues ha estado en un hecho que ha consternado a la sociedad, no solamente de Veracruz y de México, sino además a la sociedad mundial. Ya estamos recibiendo la notificación que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha condenado este nuevo crimen en contra de un comunicador y ha exigido a las algunas imágenes, gracias Pepe, que tiene usted enseguida en su pantalla de su computadora en relación a estos hechos que se dieron hoy allá en Villa Allende, el velorio en el que estuvieron los compañeros periodistas, ahí estuvo Imagen y Política y los compañeros que precisamente estuvieron respaldando a la familia allá en lo que es su casa, en la colonia Ejidal de Villa Allende, por más de 3 horas después de conocerse precisamente que estaba ya siendo velado en su domicilio. Fue alrededor de la 1 de la mañana cuando el cuerpo de Gregorio llegó hasta su casa ubicada en la colonia Ejidal de Villa Allende y ahí fue acompañado por algunos periodistas. Posteriormente, a las 9 de la mañana se realizó una protesta silenciosa partiendo del Parque Independencia con destino a lo que es el paso de transbordador para finalmente tomar lo que es el área del transbordador y dirigirse a Villa Allende hasta esperar el sepelio que se llevó a cabo alrededor de las 4 de la tarde de este miércoles en Coatzacoalcos, precisamente, y bueno, cerca de Villa Allende, por el paso del transbordador. Ahí estuvieron los compañeros y el reclamo unánime ha sido que este hecho, que este lamentable
asesinato que se ha cometido una persona de Gregorio Jiménez de la Cruz no quede impune y que se castigue a las personas hasta las últimas consecuencias que pudieran ser las autoras intelectuales de este crimen, dice precisamente la Organización de las Naciones Unidas y también el Congreso de la Unión, que esta tarde ha guardado un minuto de silencio y ha pedido también la renuncia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Que se ha reunido ahí precisamente en esta sesión en la que los diputados, iniciando por el diputado del Partido del Trabajo, Manuel Ladrón de Guevara, y seguido por los diputados de los partidos Acción Nacional, Mariana Dudrasca y Alejandro Montano Guzmán, y se han sumado otros, que entre ellos Uriel Flores Aguayo, el partido del PRD, que han exigido también que se esclarezca el crimen de Gregorio Jiménez de la Cruz allá en el Congreso de la Unión, la máxima tribuna del país. Y bueno, eso es lo que ha pasado esta tarde allá en el Congreso de la Unión, precisamente en lo que ha sido hoy pues la jornada difícil por realizarse ya el sepelio de Gregorio Jiménez. Vamos a ir una pausa, enseguida regresamos, será breve. Les recuerdo que estamos en miércoles, hoy el día del espacio Carola Espinosa, a las 8 de la noche, rumbo a la cima, precisamente a través de Imagen y Política. Una pausa, volvemos. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada cortinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir duro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-22-2964. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 19 y 21, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, Utilwall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, Utilcel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras.
Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Interllanta Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Bien, pues hemos regresado. Gracias por estar con nosotros y a las personas que nos han hecho llegar sus comentarios, sus quejas, sugerencias. Con mucho gusto se la estamos recibiendo. Les decía que he recibido algunas quejas respecto al alto volumen que hay en muchos de los negocios, especialmente de ropa, en las tiendas comerciales del primer cuadro de la ciudad. Bueno, hemos pasado el reporte al regidor precisamente con la comisión de sonido en Coatzacoalcos de audio y nos ha dicho que va a poner algunas medidas. Se ha recibido la denuncia, es el licenciado José Chagrán Nasif, y que con mucho gusto va a turnar el caso. Primeramente se hace una petición, posteriormente se hace ya un exhorto a que le bajen el volumen, o de lo contrario se procede finalmente a lo que es una multa. Y siguiendo precisamente con el esquema de cómo se están manejando las denuncias o las quejas que se presentan, bueno, es que hemos presentado las quejas que usted muy amablemente nos hace, que le hemos turnado ya al regidor sexto de este ayuntamiento de Coatzacoalcos, José Chagrán Nasif, que nos ha tomado ya estas denuncias y que por supuesto serán turnadas y serán ahí atendidas para que quede el precedente, y de ser recurrente los excesos en lo que es el sonido en las tiendas comerciales del primer cuadro de la ciudad, bueno, se va a proceder a sancionarlos como debe ser precisamente aplicar el reglamento municipal a quienes no lo acaten, y entre ellos pues también están algunos vendedores ambulantes de Coatzacoalcos. Si bien esta mañana también un grupo de compañeros periodistas realizó un sentido homenaje, este se realizó por segunda ocasión el día de ayer cuando regresamos alrededor de las 9 de la noche, fue el primero, hoy fue el segundo homenaje por la mañana a Gregorio Jiménez de la Cruz. Gracias, Pepe, las imágenes de esta mañana que corresponden a la participación de más de un centenar de compañeros periodistas ahí en el Parque Independencia, que portando ropa negra y además también tapándose la boca en señal de protesta y de precisamente de mantener así acallados, de poder informar los acontecimientos que suceden en nuestro entorno social político. Estuvieron ahí, permanecieron, montaron guardia y realizaron algunas oraciones por el eterno descanso de Gregorio Jiménez de la Cruz. Posteriormente se hizo una caminata silenciosa que partió del Parque Independencia, tomando la calle de Juárez hasta llegar a la zona del el transbordador, donde finalmente se cruzó a Villa Allende. Ahí también acompañaron a la señora Carmen Hernández y a sus hijos, que este día, bueno, pues han sufrido ya finalmente lo que es hacer presidir el entierro ahí en el Panteón de Villa Allende.
y ha estado acompañando el presidente municipal Joaquín Caballero Rocío por parte del gobierno del estado de Veracruz. No llegó nada, de acuerdo a la información que hemos tenido, no llegó ningún representante del gobierno de Veracruz para estar presente y acompañar ahí a los deudos y a los compañeros periodistas, que además, bueno, aquí en Coatzacoalcos hoy se tuvo la presencia de periodistas no solamente de Veracruz, sino de México, que vinieron a ofrecer todo el apoyo y toda la buena disposición para seguir adelante con muchos de los casos que deben resolverse y que hoy ha tocado que se hable y se dé a conocer en torno a cada uno de esos hechos que también se ha mantenido en el olvido, pero que hoy este hecho, que es por demás condenable, pues ha tocado ya un precedente para que en realidad se dé la unidad y se pueda lograr algo por el bien del gremio periodístico, no solamente de la localidad, sino del gremio periodístico de Veracruz y de México, como los mismos compañeros comunicadores del estado de Veracruz y del puerto de Veracruz, de la zona de Xalapa, pues han reconocido este esfuerzo que se ha hecho de todos y cada uno, en especial de los compañeros de Gregorio Jiménez, para poder lograr lo que se tuvo finalmente, que fuera hallado, pero lamentablemente sin vida. Aunque de eso pues hay muchas conjeturas. El día de ayer, cuando le decíamos nosotros que nos habían informado que había aparecido con vida y que inclusive la familia había viajado a la capital del estado, pues no era realmente mentira como nos habían informado. La señora Carmen Hernández habría declarado a un medio de comunicación estatal que efectivamente ella fue llamada bajo engaños para ser llevada vía aérea a la ciudad de Xalapa, en donde le tendrían información de su esposo vivo, según la señora Carmen Hernández en una declaración a un medio. Pero finalmente fue el procurador Amado Flores Espinosa quien le habría dado la fatal noticia de que en realidad su esposo habría fallecido, e inmediatamente entraron en detalles de la forma en que fue encontrado allá en la comunidad del ejido J. Mario Rosado del municipio de La Chuapas. Así, como lo ha dicho literalmente la señora Carmen Hernández, bajo engaños fue llevada a la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz, para darle esta infausta noticia. Pues, un hecho que ha circulado en las redes sociales, condenable también el hecho de que un diputado del Congreso del Estado se haya prestado para mentir primero que habría aparecido vivo y posiblemente esto haya sido un engaño, la movilización que se dio de hacia los reporteros al aeropuerto de Minatitlán, que vendría el gobernador, y finalmente un hecho que no se dio, pero sí, como la señora Carmen Hernández lo confirma, fue engañada, así bajo engaño fue llevada a la ciudad de Xalapa para que ahí se le diera esta triste noticia, cuando inicialmente se le habría dicho que su esposo, nuestro compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, habría sido encontrado vivo y no muerto, como finalmente lo dijeron. Y bien, hoy durante esta visita que se realizaron aquí a Coatzacoalcos, platicamos con un grupo de periodistas del puerto de Veracruz, entre ellos Félix Márquez. ¿Se acuerda usted? Él es fotoreportero de un periódico digital, Cuarto Oscuro, del puerto de Veracruz. Ahí habló en torno a esta situación que se vive dentro del gremio periodístico y sobre todo reconociendo el gran trabajo y esfuerzo que se hizo para poder localizar a Gregorio Jiménez. Vamos con ellos. Por allá está un recorrido que viene del Estado Español, ¿vale? Viene del Chile Federal. Pediríamos unas palabras para que nos comente, pues, su visita y sobre todo que es la categoría. Compañero, mi nombre es Víctor Ruiz Arrazola. Yo soy Nacional de México, fundó hace 3 años por periodista y abogado. Y su objetivo principal es darle protección a los compañeros en riesgo. Cuando algún compañero está en riesgo, la Casa de los Derechos del Periodista realiza una serie de acciones para que se desplazar a los compañeros o las compañeras de la zona en donde se encuentren. Otra de las actividades es la capacitación, y en esta ocasión
me han comisionado la directora ejecutiva, Marta Olivia López Castilla, y la presidenta de la asociación, la compañera periodista, Perón, a que me venga a poner a sus órdenes como asociación para darles acompañamiento y apoyo jurídico, así como de capacitación, si ustedes lo requieren. Y en este momento, pues estamos con ustedes, con una solidarizándonos con esta situación y exigiéndole a las autoridades estatales que realmente realicen sus investigaciones conforme a derecho. Pues ahí está el periodista Víctor Ruiz, él es representante del Colegio de Periodistas de la Casa del Periodista en la Ciudad de México y vino precisamente a entrevistarse no solamente con los que integramos en medio periodístico a nivel local, sino con los familiares de Gregorio Jiménez y brindarle todo el apoyo y toda la ayuda de parte de esta Casa del Periodista en México, en la Ciudad de México, procede del Distrito Federal y vino a darle esa mano amiga, por supuesto, de un colega como fue Gregorio Jiménez de la Cruz. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de la Asociación de Comunicadores, de esta Comisión de Protección a Periodistas, porque hasta el momento, nosotros que estemos enterados, bueno, no vino ninguno de sus representantes aquí a Coatzacoalcos, entre ellas, pues, la presidenta del organismo, Namiko Matsumoto, para brindarle no solamente su solidaridad, sino el apoyo hacia la familia de Gregorio Jiménez. Únicamente estuvo ahí, en ese lugar, uno de los integrantes, Gerardo Enríquez Aburto, no estuvo otra de las integrantes a nivel local, la licenciada Benita González, no estuvo brindándole la ayuda necesaria, aunque ella lo ha manifestado en contrario, ha dicho que sí ha estado en todo momento, y bueno, hoy, hay precisamente la queja de una de las hijas de Gregorio en decir que apenas algunos se han aparecido a brindarle la ayuda a su mamá cuando ella más lo estuvo necesitando desde el inicio que se conoció esta lamentable noticia de la desaparición de Gregorio Jiménez de la Cruz. Y bien, ahora vamos con otro de nuestros compañeros entrevistados ahí, Félix Márquez, él es el fotoperiodista de Cuarto Oscuro, quien nos da a conocer sus opiniones y que ahí ante los medios habla de su delicado caso y sobre todo reconoce esta unidad que se ha dado a raíz de la desaparición, ahora muerte, de Gregorio Jiménez. A todos los que están en eso, a todos los equipos nacionales, ustedes se dieron cuenta de la situación que están logrando. Pero han sido 3 o 4 días seguidos de más de 2 millones de menciones en las redes sociales. Está siendo el gobernador y el presidente, mencionando sobre todo esos apoyos. Los presidentes ya no se pueden hacer 3 días atrás de llena con pancarta y un ejemplo de los pequeñitos y la Cruz, que como saben también, se está reclamando acá una protesta donde dueños de medios, decírselos aquí abiertamente, han amenazado a los compañeros de la Cruz para que no se manifestaran hoy. Sin embargo, están al frente de la manifestación sin miedo, porque ustedes nos enseñaron a estar así, porque la situación nos enseñó a estar así, porque nadie quiere ser el 16 o el 11 de la administración de Duarte. Ya estamos cansados de esta situación. Lo único que pedimos es que trabajar, que dejen de decir la verdad, que no tengan miedo. Nosotros solo somos los mensajeros. No nos tienen que hacer nada a nosotros. Si ellos quieren corregir el rumbo, ellos tienen las posibilidades de hacerlo. Quiero agradecer a todos ustedes porque nos han enseñado esta unión y creo que significa para muchos y para todo el mundo algo muy grande. En Platillo acaba de fallecer un camarógrafo, vinieron también, pero nuestra fuerza ha sido tal que ha llegado a diferentes partes del mundo. Y desde aquí agradecerle a todos, a los compañeros de Asia, del país, del mundo, de todos los periódicos del mundo, de Argentina, de todos lados, agradecerles. Si bien Gregorio ya no está con nosotros,
pero esto es algo más grande. Y esta fuerza que tenemos, esta unión, espero que no se acabe nunca. Gracias. Pues bien, usted recordará que Félix Márquez fue uno de los fotoperiodistas al cual de manera exclusiva se le dio la oportunidad de retratar a unos integrantes del grupo de autodefensa en la zona de Songolica, solo que como a las autoridades del gobierno de Veracruz no les gustó esta imagen que apareció y que dio la vuelta en el internet, en vía redes sociales, bueno, eso hizo que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, lo acusara de haber usado una imagen compuesta para crear pues un tipo de conflicto social, para crear una mala imagen de Veracruz, e inclusive se hizo una persecución, solicitó la protección, pero no la protección de autoridades veracruzanas, sino la protección del gobierno federal, y se comprobó que Félix Márquez no hizo ningún fotomontaje como lo habrían acusado estos funcionarios públicos, si es que se les puede llamar así, del gobierno de Veracruz. Hoy se encontraba con nosotros, se encuentra con nosotros, ha estado durante esta despedida Gregorio Jiménez y ha dicho que está tranquilo y que ese episodio difícil para él en su vida personal lo ha olvidado, pero cuenta con la protección del gobierno federal. Y bien, pasando a otro orden de noticias, le comento que ayer, de manera puntual, alrededor de las 8 de la mañana, le informaba yo que los maestros integrantes de ese movimiento independiente, Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, se habrían manifestado. Ellos habrían anunciado que estarían tomando las instalaciones del acueducto Yuribia debido a que el gobierno del estado de Veracruz habría incumplido en algunos pagos y que además los había corrido de su trabajo en virtud de haber participado en algunos movimientos sociales. Sin embargo, finalmente, aunque se había dicho que no se iba a tomar, algunos decían que sí, finalmente este hecho de la toma de las instalaciones del acueducto Yuribia se dio este día. Han participado en la toma maestros de los municipios de Catemaco, San Andrés Minatitlán, la zona de Coatzacoalcos y la zona también de Rodríguez Clara y de Sotiapan. Ahí, ubicados en el parque central de la zona serrana, los maestros acordaron tomar las instalaciones del acueducto Yuribia, lo que va a significar que poco más de 300,000 habitantes se queden sin el vital líquido debido a esta toma que han realizado los maestros nuevamente. ¿Y sabe usted qué? Los integrantes del Ejército Mexicano, las Fuerzas Federales, que se supone que están para resguardar este tipo de instalaciones, pues sencillamente no han hecho caso. Se ha tenido otra vez la toma de estas instalaciones y a ver hasta cuándo se tendrá esta difícil situación, precisamente provocada por la falta de desinterés de poder vigilar esas instalaciones, que son instalaciones propiamente que deben estar resguardadas, son instalaciones federales que están y deben estar garantizadas que serán vigiladas para que no se tengan y se esté padeciendo este tipo de problema por parte de los maestros ahora integrantes de este movimiento popular veracruzano, que lo ha dicho Claudio José San Juan, quien es integrante de este sindicato, que los maestros permanecerán ahí por tiempo indefinido en la toma de las instalaciones del acueducto Yuribia. Finalmente se consumó, fue hasta hoy, pero el día de ayer los maestros de la zona de Barrancas lo habrían advertido a Imagen y Política y finalmente, bueno, le dimos una exclusiva, hubo gente que pudo guardar agua, otras personas que dudaron de la veracidad de la información de los maestros y prefirieron atenerse. Hoy no tienen agua potable. Y bien, pasando a otro orden de información, en el municipio de Acayucan, el presidente de la Asociación de Periodistas de Acayucan, Juan José Barragán, reclamó al gobierno del estado de Veracruz el esclarecimiento de la desaparición de un compañero más periodista. Esto ocurrió en el año 2012 y hasta la fecha no se sabe nada de él. Vamos con el presidente de la Asociación de Periodistas de Acayucan, que ha estado hoy participando en este homenaje a Gregorio Jiménez de la Cruz. Tiene muchas carencias, papá es bolero, no, pues, no se podrá ganar un bolero como para sostener a una madre, a una mujer, a una ama de casa, a un hijo que está bien estudiando, y hasta el momento las autoridades no han resuelto
por más que hemos pedido que la identificación sea clara, el Ministerio Público de Acayucan trasladó la investigación hacia Xalapa. En Xalapa no han querido respondernos para saber cómo sigue la investigación. Exigimos al gobierno que se dé claridad en este asunto, en esta investigación, y que se tiene que saber, como quiera que esté, por lo menos sepa. Su mamá, desde hace unos meses, sufre de demencia mental, ha desaparecido, se ha salido de su casa arriesgándolo, no regresa, la han encontrado en las banquetas sufriendo, en las bancas, luego la gente denuncia y la regresa a su casa, pero de una especie bastante difícil. Es necesario que se dé cuenta de esta situación, de lo que está pasando, y que realmente si las autoridades quieren esclarecer y creamos en ellas, pues que den muestras de que realmente está investigando y que las cosas están haciendo bien. Juan José Barragán, presidente de la Unión de Proyectos de Acayucan. Bien, pues Juan José Barragán, presidente de la Asociación de Periodistas, ha hablado en torno a la desaparición de Cuco. Lamentablemente su familia está en el olvido. Y yo me pregunto, ¿dónde está la Comisión Estatal de Periodistas en Veracruz? Bueno, ahí tiene usted la respuesta. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada cortinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos impermeables? Los productos impermeables están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos
a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, Utilwall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, Utilcel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Recuerdo que dentro de algunos momentos en el espacio deportivo Miguel Rasgado Osorio para darle todo lo acontecer deportivo y a las 8 de la noche Carola Espinosa en rumbo a la cima. Y continuando con la información, fíjese usted que hoy la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz. Ahí los integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional con Mariana Dujanska pidieron que se dé la renuncia del gobernador Javier Duarte. Le siguió también con la petición el diputado federal por el Partido del Trabajo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que había hecho este primer planteamiento. Inclusive se dijo que no quedara solamente como una sugerencia, sino que se incluyera dentro de los temas a tratar el día de hoy. Por su parte, el Partido Acción Nacional, a través de la legisladora Mariana Dujanska, había señalado que los líderes políticos del Partido Acción Nacional de los municipios de Tlaliscoya y Chicontepec han sido víctimas de secuestros, precisamente se atribuyen a gente del Partido Revolucionario Institucional y específicamente a funcionarios estatales. Esta acusación nació y se dio por parte de esta legisladora que ha tocado el tema y que le han seguido los diputados del Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática con Uriel Flores Aguayo. Estos han pedido hoy no solamente un minuto de silencio, sino que se aclare el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz y que renuncie el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa. Así se ha dado este día por la tarde esta ceremonia, este evento de sesión en el Congreso de la Unión. Continuando con más información, platicamos con el regidor sexto, con la comisión precisamente de ruido, Juan José Chagrán Nasib, y él habla en torno a las medidas y cómo proceden las denuncias que ahí se realizan en torno al ruido que algunas tiendas comerciales, tiendas de ropa o de discos, están teniendo lamentablemente en altos volúmenes. Vamos con él. Bueno, a través de los inspectores que habilitamos, inspectores del medio ambiente, están haciendo recorridos por el centro de la ciudad, atendiendo las quejas y las denuncias de la ciudadanía en cuanto al ruido, ¿no? Llevan un equipo, un sonógrafo, y bueno, van visitando algunas locales o algunos vendedores ambulantes que tienen el sonido muy alto, y se les invita, bueno, a que ahora sí que le bajen para que no causen molestias a la ciudadanía, y se les invita y se les hace un citatorio. Si no cumplen a la segunda visita, bueno, pues sí se les va a empezar a aplicar una multa. Ahorita no hemos todavía tenido la necesidad de multar, la gente está respondiendo, a veces pues pasamos y le bajan y luego le vuelven a subir, entonces podemos invitar a los comercios, tanto establecidos como ambulantes, a que bueno, que si expenden algún tipo de música o si quieren ofrecer algún tipo de producto o propaganda, pues que lo hagan con el sonido, con los decibeles razonables y permitidos, ¿no? ¿Cuántas quejas más o menos reciben ustedes? Alrededor de 3 quejas diarias más o menos en el centro de la ciudad, y aparte pues una o dos
en puntos de fuera de la ciudad, o sea, del centro, pues. Eso se aplican ahí de manera puntual, se asiste a la cita al domicilio, igual se limita, igual hacemos con las denuncias de daño y de maltrato animal, se van y se atienden, se están atendiendo pues, alrededor de dos o tres quejas diarias, y bueno, pues la idea es ir concientizando a la ciudadanía a que bueno, que no maltrate a los animales, que en el caso de los animales, ¿verdad? Que si no tienen un espacio o algo, pues mejor no los tengan, pues, o sea, los den en donación o los regalen, o pero que no los maltraten. Gracias. Pues ahí está, toda denuncia con alteración en ruido, ahí debe usted canalizarla ante el regidor sexto con la comisión precisamente de medio ambiente, el señor José Chagra Nacid. Finalmente le informo que a pesar de que Javier Duarte Ochoa, el gobernador de Veracruz, habría sugerido a los dueños de los medios de comunicación del estado que exhortaran a sus periodistas a no participar en marchas y movilizaciones, pues ¿qué cree usted? Los periodistas participaron en movilizaciones en los municipios de Boca del Río, Jalapa, la zona de Veracruz Puerto y Coatzacoalcos, además de otros que se han unido a un reclamo unánime, un cese a la violencia que impera en torno a los comunicadores, por supuesto, que acabe el clima de inseguridad que existe en el estado, portando ropa negra, una mordaza precisamente en señal de ser acallados por su a través de las diferentes medios donde ellos escriben o hablan o están en televisión. Los compañeros periodistas también portaron una flor blanca en señal de luto y de duelo por la muerte de Gregorio Jiménez de la Cruz. Así que ha sido el tema del día Gregorio Jiménez, no solamente en el Congreso de la Unión, sino además también en manifestaciones que se han dado en la capital del estado. Los compañeros de Jalapa estuvieron rodeando el Palacio de Gobierno, ahí en medio de un impresionante equipo de seguridad que se colocó en torno al Palacio de Gobierno por parte de las autoridades, y finalmente todo transcurrió sin incidentes en estas movilizaciones de comunicadores precisamente para protestar por la forma en que se está actuando. Callar a los medios de comunicación cuando somos nosotros los representantes y portavoces del pueblo. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Los espero el próximo viernes con información. Por supuesto, mañana jueves tenemos descanso y nuestro compañero Miguel Rasgado Osorio, los dejo enseguida con él para hablar con temas deportivos. A las 8 de la noche, Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Cuídese mucho porque ya ve que la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Hasta luego. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy de aquí.